petristas en estado de negación. Petro y varios se niegan a reconocer que perdieron. Después de las elecciones presidenciales en Colombia, donde el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar, resultó derrotado en Bogotá, una gran parte de sus seguidores y miembros del partido se encuentran en un estado de negación, rechazando aceptar los resultados y afirmando que en realidad ganaron. Tras conocer la derrota en las urnas, Gustavo Petro afirmó: "Hablan de mi derrota política y solo les adelanto un dato. Las fuerzas políticas que triunfaron en mi campaña presidencial ganaron en 7 departamentos. Hace 4 años solo incidimos en uno". Petro parece insinuar que, a pesar de no haber ganado gobernaciones ni alcaldías en las capitales, su influencia política se ha expandido a nivel regional. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que no logró obtener la mayoría de poder político en el país y los más de 11 millones de colombianos que habrían votado por él en las presidenciales no le dieron su voto en esta ocasión a su movimiento ni a sus candidatos. Este era el objetivo principal de su campaña. Además, Petro continuó negando su derrota y argumentando su punto de vista en las redes sociales, donde declaró: "No solo la coalición de gobierno ganó en 9 departamentos y se lucha el 10º, sino que en el solo departamento de Nariño, por ejemplo, hemos ganado 21 alcaldías". Estos comentarios parecen ser un intento de desviar la atención de su derrota electoral en las regionales. Gustavo Bolívar reconoció su derrota con algunas críticas. Por su parte, el senador Gustavo Bolívar, uno de los aliados más cercanos de Petro, también se unió a la negación al afirmar: "Si la crítica que me hacen es, sin untarse nadie llega, es porque Colombia aún no está preparada para la política decente". Esta declaración sugiere que Bolívar cree que la política decente es incompatible con la realidad política colombiana y en cambio insinúa que la corrupción es necesaria para el éxito político, olvidando las denuncias y quejas que hay en contra del pacto histórico y de la elección presidencial por presuntos ingresos de dinero no reportados al CNE, irregularidades, compra de votos y otros delitos electorales que habrían sido cometidos en la campaña. Es importante recordar que las elecciones regionales 2023 en Colombia se llevaron a cabo de manera democrática y con pocas alteraciones del orden público en algunos lugares. Por ahora, los resultados siguen en escrutinio por las autoridades competentes. En un momento en que Colombia enfrenta desafíos críticos, es esencial que los líderes políticos asuman la responsabilidad de sus resultados y trabajen en unidad para abordar los problemas que afectan a la nación. La negación de Petro y sus seguidores, que en algunas zonas del país terminaron en desórdenes, debería verse como un llamado de atención para la política colombiana y un recordatorio de la importancia de mantener la integridad del proceso democrático.